Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de hidrostática y principio de Arquímedes. Calcular el volumen que se encuentra sumergido un barco de 10.000 toneladas que flota en equilibrio si la densidad del agua del mar es 1.030 kilogramos por metro cúbico. El 80% de la economía mundial pasa por el transporte marítimo. Argentina supo tener dos empresas de marina mercante, la Flota Mercante del Estado, FME, y ELMA, Empresas de Líneas Marítimas Argentinas. No solamente generaban soberanía y beneficios económicos, también proliferaron los astilleros, la fabricación de barcos de industria nacional. Todo eso lo liquidó el neoliberalismo en la Argentina y hoy dependemos del transporte de empresas privadas y sobre todo extranacionales. Además de resolver los ejercicios, es interesante pensar en estas cuestiones para el futuro. Todos los ejercicios de Arquímedes arrancan con un diagrama de cuerpo libre. Acá tenés al barco flotando, sobre él actúan dos fuerzas, su peso, que llamé peso del barco, y la fuerza del empuje, la que describió Arquímedes, que es la que lo hace flotar. Esas dos fuerzas son iguales en módulo. Si así no fuera, el barco se hundiría o saldría volando. Y lo que dice Arquímedes es que la fuerza del empuje es igual al peso del líquido desalojado, en este caso agua de mar. Entonces, para ayudar a pensar ese principio de Arquímedes, te dibujé al lado el líquido desalojado, que no está más en escena porque el barco lo desalojó. Ahora está en otro lado, no importa dónde. Pero ese líquido desalojado tiene su propio peso. Lo llamé peso del líquido desalojado, P/LD. Entonces tenemos nuestra igualdad con tres miembros. El empuje igual al peso del líquido desalojado igual al peso del barco. Según la definición de peso específico, peso sobre volumen. Y como en este ejercicio se habla de densidades, en lugar de peso específico voy a expresar su igual densidad por gravedad. Entonces, la fórmula que voy a usar queda densidad por gravedad igual a peso sobre volumen. De ahí despejo el volumen de líquido desalojado, que es la parte del barco que está debajo de la línea de flotación, igual al peso del líquido desalojado dividido la densidad del agua por la gravedad. Y en lugar de escribir peso del líquido desalojado, puedo escribir peso del barco, que es dato del enunciado. 1.000 toneladas son 1.000 por 1.000 kilogramos. Fuerza, la densidad del agua de mar es 1.030 kilogramos sobre metro cúbico y la aceleración de la gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado. Para poder operar tenemos que pasar esos kilogramos fuerza a newtons. Recordá que un kilogramo fuerza es igual a 10 newtons. Entonces tenemos que el volumen de líquido desalojado es 100 millones de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, o sea newton, dividido 1.030 kilogramos por metro cúbico por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Si hacemos esa cuentita, obtenemos que el volumen de líquido desalojado es 9.709 metros cúbicos. Como ves, el ejercicio fue muy sencillo, pero tenés que ser prolijo en las ecuaciones que planteás y cómo las vas despejando. Eso era todo. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo video.